Una multa de hasta 5 salarios mínimos legales vigentes tendrá que afrontar el padre de un menor que resulta afectado con pólvora. Se viene liderando a través de todos los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en la que estamos invitando primero a toda la institucionalidad pública a que nos unamos en función de prevenir las quemaduras en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a causa del abuso de la pólvora. De igual manera, estamos articulando con todas las entidades territoriales para que esta campaña, cada una en su particularidad, la pueda estar desarrollando en los niveles territoriales. Es así como con la gobernación del Cesar, en el día de ayer, se dio inicio a la jornada en el departamento y con la convocatoria a los 25 municipios del departamento. En cada uno de ellos se está expidiendo el acto administrativo o decreto que regula precisamente el uso y manipulación de la pólvora, pero sobre todo en donde se conmina a la ciudadanía, la sociedad civil, todas las instituciones, por supuesto, a que nos unamos en torno de esta causa. Desde el ICBF estamos haciendo mucho énfasis en que la prioridad deben ser nuestros niños, niñas y adolescentes. En este sentido, lo que debemos buscar es evitar que haya uso y abuso en el tema de la pólvora, que no haya niño quemado en esta Navidad a causa del uso de la pólvora. Yo creo que ya está nuestra sociedad, ya es suficientemente madura como para que nosotros hayamos entendido que debe ser de cero tolerancia encontrar niños quemados o mutilados por pólvora o inclusive en el peor de los casos hasta eventualmente fallecimientos a causa del abuso de la pólvora. Es una responsabilidad definitivamente de las familias, los padres, pero nosotros como entidades, como Estado, también tenemos que estar muy de la mano, actuando articuladamente para prevenir este flagelo que es, desde todo punto de vista, reprochable. Las instituciones de salud deben de inmediato darnos aviso al ICBF en caso de que se llegase a presentar. El ICBF de manera interna adelanta también lo requerido, dispone de inmediato de un equipo de defensoría de familia que se encarga de hacer las visitas y de hacer la constatación acerca de las afectaciones o vulneraciones de derechos en los niños, niñas o adolescentes que hayan sido afectados por este caso, ya sea por quemadura de pólvora o por intoxicación por fósforo blanco. Al interior, el equipo de defensoría de familia, una vez haya realizado esta actividad, tendrá bien, dependiendo del grado, digamos, de complejización de las circunstancias o de la situación o del grado de implicación, ¿sí?, tendrá bien acudir ante la Fiscalía General de la Nación en caso de que se requiera poner el denuncio por el tema de las afectaciones en los derechos de los niños, ¿sí? De otra parte, en este tema de activación también, la Defensoría de Familia, si a bien lo tiene, entonces tendrá que hacer la apertura a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, ¿sí?, y o la remisión a las comisarías de familia en el caso de que se corresponda a uno de los municipios en donde ellas sean las únicas que estén con la competencia. De igual manera, dependiendo de lo que allí se encuentre, es posible que el equipo de defensoría opte por dos de las rutas, ya sea sanción civil o sanción pecuniaria. Sanción pecuniaria que podría llegar hasta los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los padres o cuidadores o responsables de los menores. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar.
3-16-808-7016.